Desde el año 2006, la piscicultura en Colombia ha tenido un buen ritmo de crecimiento, con una rentabilidad mayor que las actividades agropecuarias tradicionales. Productos como la cachama, la mojarra y la tilapia son pioneros de exportación a países como España, Italia y Estados Unidos. La piscicultura en Colombia representa un renglón importante en la economía del país. Aquí en la represa de Betania, en el departamento del Huila, se produce alrededor de unas 30.000 toneladas anuales. En Colombia se producen alrededor de 42.000. El uso de las tecnologías y la llegada de Internet a este sector ha fortalecido los procesos de producción y ha desarrollado nuevos mecanismos de control, automatización de procesos y trazabilidad del producto, así como el fortalecimiento de la comercialización nacional e internacional. Don Oscar, buenos días. ¿Cuántas toneladas o cuántos kilos se llevó para Pereira? 8.500 kilos. Debido a que nuestro comercializador se encuentra fuera del departamento del Huila, tenemos que acercarnos a ellos por medio de débil internet. Ellos ven todo el proceso de nosotros a través del Sky, le mostramos nuestros productos y le tomamos fotografía. Con esto logramos de que ellos sepan, conozcan el producto que le estamos ofreciendo y poder llegar a un mejor acuerdo sobre precios y calidad de nuestro producto. Al ingresar al programa de transformación productiva y al uso de las nuevas tecnologías en el año 2013, el sector piscícola logró una dinámica en la expansión de sus exportaciones. Es necesario que los pequeños piscicultores tengamos a mano esos instrumentos que nos brindan esa tecnología por rapidez, por eficiencia, por eficacia, tanto en nuestro sistema productivo como en el sistema de comercialización de nuestro producto. Amigos de Vive Digital, hoy celebramos el Día Mundial de Internet y desde la Plaza de Bolívar en la ciudad de Tunja comenzamos este especial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Como lo vimos en la nota anterior, Internet se ha convertido en una herramienta muy útil para los piscicultores de Betania. Como en esta historia, diariamente vemos a millones de personas alrededor del mundo aprovechando Internet. Pues justamente son esas las historias de nuestra gente las que queremos compartirles hoy en el marco de la celebración del Día Mundial de Internet. Igualmente los invito a sumarse a esta celebración a través de Twitter con el hashtag #YoAmoInternet. El 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Internet y Colombia tiene motivos suficientes para celebrarlo. Tenemos mucho que celebrar porque ya en nuestros centros de acceso comunitario a Internet, que son puntos o kioscos Vive Digital, cualquier colombiano puede acercarse para usar la tecnología y que mejore sus condiciones de vida. Nuestro país está viviendo una verdadera revolución digital y todos los colombianos hacen parte de ella. Hemos crecido a pasos agigantados en términos de conectividad. Antes, hace unos años, solo era viable que en ciudades capitales tuvieran acceso a tecnología. Hoy, en las zonas rurales, cualquier campesino puede acercarse a nuestro kiosco Vive Digital para tener ese contacto y uso con la tecnología. Así, habitantes del Amazonas, del Chocó, de Leticia, de Vichada, de todos estos sitios que antes no tenían estos servicios, hoy es una realidad. El Plan Vive Digital se propuso llevar Internet a todo el país y hoy se está cumpliendo este gran sueño. En Latinoamérica no existe un referente con la cobertura que nosotros tenemos y estamos hablando de que el 100% de los municipios del país van a tener conexión de banda ancha. Más de 800 puntos Vive Digital se van a instalar y más de 7.600 kioscos Vive Digital, algo que no existe referencia a nivel mundial en ese término. Por eso quiero invitarlos que el próximo 17 de mayo, Día Mundial del Internet, se unan a la gran celebración que vamos a hacer a lo largo y ancho del territorio nacional, porque Colombia tiene un gran motivo que celebrar. Desde el año 2005, cada 17 de mayo, el mundo celebra el Día Internacional de Internet y vale la pena celebrar, pues ya somos más de 2.5 billones de personas que en el mundo estamos conectadas a la red. Sin embargo, en nuestros países en desarrollo hay mucho por hacer para masificarlo. Para hablar de esto, tenemos con nosotros a Pablo Francisco Arrieta, un experto en el tema. Pablo, bienvenido a Vive Digital. Qué rico que estás aquí con nosotros. Gracias. Te cuento que en este capítulo, Pablo, estamos viendo cómo Internet le está cambiando la vida a la gente. Queremos saber cuál consideras tú que es el mayor aporte de Internet a nuestras vidas.
Yo creo que es conectarnos, darnos la libertad de estar en cualquier parte del mundo y tener las mismas posibilidades que tienen otras personas. Yo crecí en una Colombia que estaba un poquito lejos de todo. No había tantos medios de comunicación, no había tantas formas de comprender qué era lo que ocurría por fuera. Y en el 94, cuando apareció Internet, no hubo vuelta atrás. Esta era la manera de poder estar averiguando qué eran los nuevos discos, cuál era la nueva... no sé, mujer de moda, lo que fuera, de tu interés, ¿no? Exacto, en cualquier parte del mundo. Y eso nos unió a Colombia y al resto de América con el mundo. En el caso de Colombia, que hoy tenemos más de 8 millones de conexiones a Internet, ¿cuál crees tú que es el siguiente paso para que la gente aproveche la red, considerando que ya tenemos prácticamente el 100% de los municipios conectados, pero hay que usar esa infraestructura que ya tenemos instalada? Sí, la gente está conectada, tenemos muchos usuarios, pero lo importante es que las empresas que proveen el servicio protejan y mantengan el mismo tipo de contenidos para todos. Es decir, que la neutralidad web sea una realidad y que una persona humilde, por más que esté pagando poquito, pueda ver lo mismo que ven los ricos. Porque en este momento ya hay empresas como Netflix que en los Estados Unidos les han pedido dinero para que sus contenidos lleguen más rápido. Y en países como los nuestros, en específico Colombia, hay problemas porque hay servicios a los que se está conectando la gente de datos en donde no le incluyen streaming. Entonces terminamos dándole a las personas pobres un internet que es solamente redes sociales y chat. Y eso no es internet, es una partecita. Bueno, y finalmente, ¿qué nos espera en el futuro cercano con esta revolución digital? Hoy se habla del internet de las cosas, un término que no muchas personas entienden, y muchas otras tendencias en el mundo, pero ¿cómo crees que será la vida en unos 10 años? Si arrancamos con lo del internet de las cosas, va a ser bien divertido, porque fíjense que ahora las gafas son capaces de transmitir en tiempo real y en alta definición lo que nosotros estemos viendo. Yo creo que eso va a poner los pelos de punta de muchísimas personas que no quieren que se entren cámaras a los conciertos o a los partidos, y nos vamos a dar cuenta realmente qué es lo que tenemos que proteger. La cultura es lo que está en juego, y lo que nosotros deberíamos estar haciendo como creadores es enfatizar que la gente cree contenidos multimedia. Acabamos de perder a Gabo, y Gabo era un grande de las letras, pero seguramente el próximo Gabriel García Márquez va a salir del hijo del dueño del café internet de Aracataca. Ya no son telegrafistas lo que necesitamos. Necesitamos gente que sepa tomar fotografías, que sepa hacer videos, que sepa editar sonido. Y todo eso lo que va a generar son cambios en las leyes de propiedad intelectual. Vamos a cambiar la forma como estamos viendo los autores. Vamos a respetar muchísimo a ciertas personas que son capaces de hacer las cosas solos. Pero también vamos a entender que hay una gran comunidad de personas que van a hacer las cosas conectadas y en grupo. Y esto va a hacer que Colombia tenga nuevos creadores y unos creadores que se van a dar cuenta que lo importante es mantener lo que tenemos y expandirlo, y no empezar a pelear porque tal persona me está oyendo sin haber pagado lo que sea en donde estamos ahorita empantanados. ¿Internet va a ayudar a eso? Sí. Y seguramente cuando ustedes reciban el primer mensaje de sus neveras, se van a sentir que ya están en una novela del futuro. Ay, Pablo, pues gracias por esta charla tan chévere, tan amena. Es un placer tenerte aquí en Vive Digital. Gracias, un placer estar con ustedes. Sigan protegiendo Internet. Nuestros usuarios de los kioscos se unen a esta celebración y nos cuentan por qué aman Internet. Estos son algunos de los mensajes que nos enviaron desde los kioscos de Norte de Santander y Boyacá. Como parte de esta celebración, Colombia se conectó a través de Internet con los puntos y kioscos Vive Digital de Córdoba, Quindío, Huila, Cauca y una de las 55 zonas Wi-Fi de Tunja. Veamos cómo se vivió esta fiesta. Hace 20 años Internet llegó a Colombia y ha sido tal su masificación que hoy el país tiene 8.8 millones de conexiones. Este es un gran motivo para celebrar el Día Mundial de Internet desde Tunja, una ciudad que hoy tiene 55 zonas Wi-Fi donde los ciudadanos pueden conectarse gratuitamente. Estamos conectándonos con varias ciudades del país.
tenemos a Popayán, tenemos a Armenia. Durante esta celebración se realizó el Hangout, donde se conectaron simultáneamente ciudadanos que accedieron a Internet desde los puntos y kioscos Vive Digital, ubicados en Córdoba, Huila, Cauca y Quindío. De esta forma se unieron cientos de personas de algunas zonas del país que hoy usan Internet para mejorar sus vidas. Bueno, pues maravilloso, felicitaciones, un saludo a toda la gente en Neiva. Y en zonas rurales del país ya funcionan los kioscos Vive Digital. Veamos cómo van estos centros y otras noticias de tecnología del país en esta semana. La viceministra TIC, María Carolina Hoyos Turbay, visitó el aula digital musical del Conservatorio del Tolima, ubicado en la capital musical de Colombia, Ibagué, y anunció que próximamente se instalarán 25 aulas musicales que se unirán a las 10 que ya funcionan en el departamento. Las aulas digitales son unos espacios que cuentan con dos salas, una dotada de 10 computadores que cuentan con un software musical y la otra sala cuenta con 10 pianos digitales y 10 butacas especiales para este instrumento. Yo vivo digital. El Ministerio de las TIC presentó la oferta TIC en la ciudad de Armenia a los gobernadores del Eje Cafetero, Antioquia, Tolima y Huila. Durante esta reunión, se presentaron los adelantos y trabajos que viene desarrollando el Ministerio TIC en estos departamentos a través del Plan Vive Digital, así como los proyectos que se realizarán en estas zonas del país en materia TIC. Continuando el recorrido por la zona cafetera colombiana, en la ciudad de Armenia, el Ministerio de las TIC, en alianza con el Instituto Nacional para Ciegos, mostraron a los empresarios del departamento del Quindío la herramienta ConvertIC, que permite fortalecer los procesos de inclusión laboral de las personas con discapacidad visual. Con gran éxito y la participación de más de 4.500 personas que participaron en los 20 puntos de formación dispuestos por universidades e instituciones de 13 ciudades del país, se realizó la jornada En Onda con el Espectro, una iniciativa de la Agencia Nacional del Espectro que promueve los conocimientos y la formación de talento humano en espectro radioeléctrico. Gracias al Ministerio de las TIC, ya es posible obtener el servicio de Internet de 2 megas con una tarifa de 6.400 pesos mensuales durante 24 meses. Precio que se aplicará a partir de ahora para los beneficiarios de las viviendas de interés social prioritario y para los habitantes de los estratos 1 y 2 de la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Además de ello, el Ministerio TIC aumentó el subsidio para la compra de un computador, pasando de 300.000 a 520.000 pesos, con el propósito de llegar a las familias más pobres. El anuncio de estos beneficios para la comunidad lo hizo el ministro TIC, Diego Molano Vega, durante la visita a las familias beneficiadas de las viviendas de interés prioritario del sector de Villa Diana Carolina, en el municipio de Ricaurte, departamento de Cundinamarca. Entre tanto, vamos a Quibdó, donde vive Marle Masprilla, una esteticista que se certificó como empresaria digital para tener nuevas oportunidades en su vida. Quibdó tiene en la actualidad 130.000 habitantes, de los cuales 1.024 ya están certificados como empresarios digitales, y Marle Masprilla es una de ellas. Antes del internet pues era pues más opacada, porque pues como no conocía nada, pues obviamente no sabía manejar el computador, no sabía de las páginas, no sabía que podía comprar por ahí. El convenio en el departamento del Chocó, nosotros como operadores básicamente lo que buscamos es formar y certificar a todos los pequeños y medianos empresarios en competencias tecnológicas. Mi certificación por empresaria digital lo inicié por la UNA y luego pues ahí fue que me relacionaron con ministerios de las TIC. Aprendí a interrelacionarme con los nuevos proveedores porque inicialmente yo me tocaba viajar. Ahorita ya por medio de las páginas web, por medio de internet, uno pues navega y busca nuevas alternativas y consigue uno todo. Aquí estoy haciendo una exfoliación. El Salón de Belleza Elegancia Negra hoy puede contar con muchas posibilidades porque mucha de su oferta
ya las tiene en protocolos muy bien establecidos y a partir de ahí pueden potenciar lo que es su competitividad y su oferta de servicios. A los compañeros, pues que vivan la experiencia y que emprenden su negocio de las tecnologías, porque realmente es muy beneficioso, es innovador y es muy bueno, podemos hacer todo por ahí. Como Marlem, en todo el país encontramos gente con ganas de aprender a usar el computador y conectarse a Internet. De hecho, durante estos 4 años, gracias al Plan Vive Digital, más de 1 millón de ciudadanos se han alfabetizado digitalmente. Igualmente, se ha desplegado fibra óptica por todo el país para masificar el acceso a Internet. Pero hay zonas apartadas del país donde llevar fibra óptica es muy difícil por la ubicación geográfica y por eso se están implementando otras tecnologías. Es el caso del departamento del Amazonas. Pues bien, el equipo periodístico de Vive Digital se desplazó a Leticia, Amazonas, para mostrarles cómo una red de alta velocidad llevará Internet a esta región. Arribamos a Leticia después de 2 horas de vuelo, uno de los lugares más exóticos y de mayor atractivo turístico ecológico. Leticia es una ciudad sorpresa por su vertiginoso crecimiento. Hasta aquí ha llegado el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para integrar este departamento con el resto de Colombia y del mundo a través del Plan Vive Digital. Conozcamos sus avances. Leticia Vive Digital es darle internet gratuito a los principales centros turísticos de la ciudad, tanto a la población como a los turistas. Y 2, desarrollar un programa de alertas tempranas para garantizar o para facilitar el acceso a las instituciones de socorro a toda la población. Actualmente estamos en el proceso de instalación de los equipos y el tendido de red de fibra óptica que va a enlazar estos sistemas de comunicación. Esta había sido una de las dificultades más visibles, toda vez de que estamos al lado de ese monstruo que se llama Brasil y nuestra hermana República del Perú, y ya nos vamos a poner casi a tono de esas economías. El uso de la tecnología, eso va a ser como un impacto. Los niños van a tener su servicio conectado nacional e internacionalmente para estar al día con el niño de cualquier departamento y de cualquier contexto a nivel mundial. Las grandes bibliotecas que distinguían a las grandes universidades, Harvard, Oxford, Rockefeller, etcétera, etcétera, hoy en día están en el aire. Y si nuestros niños pueden tener acceso a ellos, a la par que la comunicación, la información de lo que está aconteciendo a nivel del mundo, eso es una fantasía. Ahora vamos a Cali para conocer el caso de Juan Gabriel, quien perdió la visión a sus 3 años y hoy aprovecha las TIC para superarse. Bueno, el mundo sin las tecnologías para la persona con discapacidad es algo así como un túnel largo, sin esperanzas, sin ilusiones. Yo decidí estudiar sistemas hace 12 años cuando me encontraba terminando la carrera de la comunicación social y pues me lo enfoqué en lo que es la tiflotecnología, que son los lectores de pantalla, para ayudar a todas las personas con discapacidad visual. También decidí estudiar comunicación social porque me gusta mucho lo que es la información, investigación, reportería, locución y periodismo. Sí, muy buenas tardes, amigos de Tarde Rock. Paralelo a la licencia País, fui capacitándome en el ensamblaje de equipos y mantenimiento de software. Yo hablo inglés y francés, por ejemplo el inglés se necesita mucho para lo que es los sistemas. Obra escrita en 349 páginas. Y francés sí fue como algo así como un pasatiempo, como un hobby para aprender un idioma más. Me gusta ser profesor de las TIC porque me gusta que lo que yo aprendo, lo que a mí me enseñaron, me gusta impartirlo, me gusta enseñarlo para que estas personas reciban los mismos beneficios o inclusive de pronto mucho más de los que yo he recibido. El internet para mí ya es algo que no me puede faltar,
ni en mi trabajo, ni en la casa, ni en la calle, porque también lo manejo desde la calle. Entonces, me he beneficiado mucho del internet, me he capacitado a través del internet. Entonces, ha sido muy vital para mí en mi formación personal y laboral y profesional, la internet. Cuando ya se llega esta tecnología, para nosotros es como llegar al final de ese túnel donde está la esperanza, la ilusión, la alegría, las oportunidades, la inclusión. Como han visto en esta celebración del Día Mundial de Internet, recorrimos el país para mostrarles cómo en todos los rincones de Colombia estamos viviendo la revolución digital. Es así como encontramos en la Sierra Nevada de Santa Marta a tres indígenas campcuamos que le apostaron al emprendimiento TIC. Ellos crearon una aplicación móvil llamada Minería Apps. Veamos de qué se trata. Edward Villazón, Deimer Gómez, Yair Maestre, Luis Miguel Pumarejo y conformamos Turbos Colombia. Desarrollamos nuestro aplicativo que se llama Minería Apps. Minería Apps es un aplicativo en el cual en nuestro dispositivo móvil nos ayuda a tomar las notas, ayuda a guardar posicionamiento, notas de textos, audio, fotografías, videos, los cuales nos ayudan y retroalimentan nuestro trabajo en campo. Esta idea quiere desarrollar y agilizar las formas en que se toma el trabajo de campo, es decir, tecnificar de cierta manera y agilizar el trabajo de campo que realizamos los profesionales de la tierra, como ingenieros de minas, geólogos, civiles, y de igual forma agilizar el proceso productivo de una empresa. Gracias al acompañamiento del MITIC, a ese apoyo que ellos nos dan día a día, a ese grupo que nos colocó a nuestra disposición, logramos el desarrollo de esta aplicación, a la cual hoy hay muchas esperanzas porque es la única que existe en Colombia dentro del campo y somos el único grupo indígena que hemos logrado desarrollar una aplicación móvil. Venimos de una comunidad cancuama, de una comunidad indígena en Colombia. Hacer aplicaciones sí se puede. No es fácil, pero es de sueños. Los sueños son para lograrlo. Ánimo. Esto se logra con tenacidad, con sueños, con valentía y ante todo, siempre visionando lo que se quiere. ¿Sabía usted que el 4 de junio de 1994 llegó la señal de Internet a Colombia por primera vez? Ese día se estableció comunicación entre los Estados Unidos y la Universidad de los Andes. Y para recordar cómo Internet y las TIC nos han cambiado la vida, ¿quién mejor que Andrés López, el hombre que nos hizo reír con La Pelota de Letras y Me Pido la Ventana? Veamos cómo es este ciudadano digital. Mi nombre es Andrés López y soy un ciudadano digital del siglo XXI. El día que la generación Y le enseñó al papá a usar internet. Todo empieza cuando la mamá dice, vaya, dígale que le enseñe. Lo que más impresionó a mi mamá y a mis tíos, que hablaban durante horas de eso, era la eficacia del email. Ya no había que pagar estampilla, que eso se mandaba así nomás y llegaba ya mismo. A mí me llegó una tarjeta a un señor, entonces mándale un correo a una señora llamada Emaila. Emaila, ya o com, ¿quién es la señora? Papá, agradece que esto pasó acá en la casa, bueno. Mi papá mandaba pensamientos de filósofos, pensamientos de gente que piensa, ¿no? Papá, te va a reportar como spam. Estás mandando muchas pendejadas por mail. ¡Pah! ¿Internet con J o con G? ¿Qué es esa flechita ahí que se mueve para todo lado? ¡Quíteme esa flecha de ahí, hombre! ¡Quíteme esa flecha que no me deja ver, hombre! ¿Qué es esa flecha? Papá, esto no, eso no, la flecha, hombre. Pienso mil veces antes de poner un post porque hay algo llamado la Santa Inquisición de Twitter, donde uno llega a fallar en una coma, en una tilde, en una expresión. Eso ahí mismo, eso como que le caen. Como una vez le dije a mi papá, papá, me están siguiendo más de 3 millones de personas. Papito, corra que lo van a alcanzar.
Papá, esto mueve la flecha. ¡No! ¡Gloria, venga! ¡Venga, le muestro una cosa! Pues, pros, que ya no toca rogar tanto para que a uno le hagan promoción en algunos lugares. Entonces ya la promoción es directa con el público, ¿no? Antes le tocaba a uno hacer un lobby de todos los dueños de los medios y de todas esas cosas. Y le decía, ay, por favor, mire, hagamos esto. Pero no, ya es mucho más directo. Si quieres saber todo acerca de mí, las redes sociales, que el Facebook, que el Twitter, que todas esas cosas. Vibra Digital, recuerden, un minuto virtual tienen que equivaler a una hora en la realidad. Celebrando una vez más el Día Mundial de Internet, terminamos este recorrido por Colombia. No deje de escribirnos a través de nuestras redes sociales. Escríbanos a @ministerio-tic en Twitter o a través de Facebook en la cuenta Ministerio TIC Colombia. Y si quiere ver nuestros videos, conéctese a nuestro canal de YouTube, donde también puede ver este programa. ¡Chao! Nos vemos en la red. ¡Viva!